La santera, la sacerdotisa, es una chica loca. Loca como una maldita cabra. De pequeña era una niña buena, católica. Hasta que se topó con la Santa Muerte, con la flaquita. Y se entregó a ella. Si el cardenal representa el lado caritativo de la Santa Muerte, la santera es el hedonismo siniestro. La versión retorcida de la santa que tiene el cártel. El sueño sabe reconocer un éxito en ventas cuando lo ve. Por eso la cogió en su discográfica. Si es bueno para la Santa Muerte, es bueno para Santa Blanca. Incluso le erigió un santuario en lo más profundo de Espíritu Santo. La santera garantiza la lealtad de los miembros del cártel. Mientras más demuestren su valía, más cerca estarán de la Santa Muerte. ¿Quieres que la Santa Muerte te proteja de un balazo? Pues introduce 200 kilos de contrabando. ¿Quieres ser bendecido con riquezas? Recluta 5 de tus primos para Santa Blanca. ¿Quieres ir al cielo? Mata 10 enemigos. Es como una clasificación de escoria. Cuanto más hagas por el cártel, más hará por ti la Santa Muerte. Una recompensa para los devotos. Y créanme cuando les digo que la santera es una ferviente devota. Esteban Ibarra es el consejero de la santera y el nexo del cártel con el culto en Espíritu Santo. Ya es hora de que Ibarra conozca a la Santa Muerte en persona. Dejo que se ocupen de las presentaciones. En marcha. Sigan sin mí. Un sicario con un subfusil. Dime dónde. Cerca del estacionamiento. Ya veo al objetivo. Debe ser el tipo que gobierna aquí en nombre del cártel. Me dirijo a la ubicación. Ya tengo el objetivo. Objetivo abatido. Repito, objetivo abatido. Mierda, encontré a un asunto. El culto de la santera se financia con el oro que suministra el sueño. Localicen los escondites y destruyanlos. Veremos entonces cuánto cree el sueño en el culto. ¡Salud, camaradas! ¡Viva la rebelión! Esto está lleno de lucecitas e interruptores. ¿Qué tal si probamos hacer algún salto espectacular? De mina. Parece del cártel. No es bueno que un cártel controle una mina de oro. Vamos, hay que destruirla. Dron en vuelo. Marcando objetivos confirmados. Listos para atacar. Objetivo voy a poner avistado. En posición. Entendido, ya voy. Enemigos marcados. ¿Cuándo atacamos? Ya veo al objetivo. Estoy listo. Lo tengo, uno menos. Por poco.
Un helicóptero, que no los vea. Enemigo avistado. Explosivos listos y colocados. El C4 está preparado. Hey, todo despejado. Atención, hay enemigos en la zona. Maldita sea, este lugar se viene abajo. Tenemos que salir de aquí, ¡ya! Zapador estuvo ocupado. Destruimos un escondite de oro del cártel. El corazón de Holt está roto para siempre. Más le vale superarlo pronto. La ISA interceptó una llamada. Santa Blanca va a mover el oro restante a un lugar seguro. Debemos atacar el escondite antes de que lo hagan. De acuerdo. Destruyan los escondites del oro que dedique el cártel al culto de Espíritu Santo. Seguro que esto pone a prueba la fe que tiene el sueño en la santera. Voy a agarrar la moto. Drone en el aire. Veo un segundo objetivo. Veo un tercer objetivo. Voy a ponerme en posición. Buscaré una buena ubicación. Mierda, necesito una buena ubicación. Objetivo marcado, cuando digas. Recibido, objetivo señalado, cuando digas. Suelto una cegadora. Disparen a esos hijos de puta. Objetivo muerto. Mantengan la posición. No tenemos miedo, todo bien. Una distinción de Santa Blanca. Los sicarios la van a extrañar. Despejado por granada. Aquí. Granada. Carajo, ¿oyeron ese estruendo? Vámonos antes de que nos entierren con vida. Ahora. Vámonos. Destruidos todos los escondites. Misión completada. Puta madre. Bien dicho. Repítelo. La santera mantiene a raya a su gente con una fuerza personal de sicarios. Acaben con ellos y conseguiremos que se muestre débil ante el sueño y sus seguidores. Piloteo. Muy bien, todo listo.
que los sicarios personales de las anteras son de lo mejor de Santa Blanca. Y hay un chingo de ellos. ¿Tienen ganas de pelear? Quietos ahí. Afirmativo. Debe ser la ruta de peregrinación. Estos lugares albergan a peregrinos que vienen de Estados Unidos, México y América Central. Atención, hay mucha actividad del cártel por aquí. Puede que sea una barraca. En esta zona es probable que respondan directamente ante la santera. Eso sí que es una cruz. Me recuerda el Valle de los Caídos de España. ¿Lo conocen? El monumento de la Guerra Civil. Tengo que reconocérselo al sueño. Tiene contratados a arquitectos e ingenieros chingones. Recibido. Me dirijo hacia allá. Objetivos marcados. Atacamos cuando digas. Listos, cuando quieras. Enemigo liquidado. Carajo, estuvo cerca. Ok, todo sigue bien. Objetivo. Bowman, acabamos de tener un tiroteo en Espíritu Santo con unos cuantos sicarios duros de matar. No dejen que se enfríen las armas. Les envío las coordenadas de otro campamento de Santa Blanca cercano. Estamos muy dispersos. Reagrupémonos. Vamos. De acuerdo. Eso sí que es una cruz. Me recuerda el Valle de los Caídos de España. ¿Lo conocen? El monumento de la Guerra Civil. Tengo que reconocérselo al sueño. Tiene contratados a arquitectos e ingenieros chingones. Quiero una bengala, los tenemos. Objetivo marcado. Apunten con mucho cuidado. Marcando objetivo. Tiene algunos civiles cerca. La zona está plagada de civiles. Voy a la ubicación. Necesito un sitio mejor. Un momento, buscaré un buen ángulo. Ya veo al objetivo. Objetivos marcados, espero tus órdenes. Eso es todo. No quedó ninguno. No parecían conocer el significado de rendirse. Sabemos dónde está la capilla principal de la santera. Puede que ella no esté, pero se dice que el sueño guarda su propia Biblia ahí. Si no podemos llevarnos a la santera, nos llevaremos el segundo premio. Esto está lleno de lucecitas e interruptores. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok,
dron en vuelo. Genial, morteros. Voy a objetivos marcados. Espero órdenes. Necesito una ubicación mejor. Entendido, ya voy. Objetivos marcados. Objetivos confirmados. Listos para atacar. Recibido. Objetivo señalado. A los rebeldes. Ahí van las ubicaciones enemigas. Objetivo muerto. Bien, sigamos. Ya van 20 tipos. De tanto titubeo que una bala perdida dentro. Recibido. Objetivos marcados. Todo listo. Necesito un sitio mejor. Bien. Objetivos marcados. Espero órdenes. Sí, objetivo marcado. Objetivos confirmados. Enemigo abatido. Agáchate, te van a descubrir. Objetivos marcados. Todo listo. Voy a buscar un buen ángulo. Tengo al objetivo. Objetivos confirmados. Listos para atacar. Como que parece que va a llover hoy. Objetivos marcados. Vaya. Todo listo. Necesito un sitio mejor. Mierda, necesito una buena ubicación. Objetivo señalado. Objetivos marcados. Espero órdenes. ¿Qué pedo, güey? Listos, cuando quieras. Lanzo bengala. Se tragaron el anzuelo. Van en dirección a la bengala. ¿Qué pasa, güey? ¿Andan alterados? Objetivos marcados. Todo listo. Ey, estoy viendo un arma fija. Voy a buscar un buen ángulo. Recibido. Objetivo señalado. Objetivos confirmados. Hacia allá. Listos para atacar. Enemigos marcados. Tú mandas, jefe.
Bien, todo bajo control. Objetivos marcados. Espero órdenes. Objetivos confirmados. Listos para atacar. Bien, voy a lanzar una bengala. Ese idiota está yendo hacia la bengala. ¿Y eso? Enemigos marcados. ¿Cuándo atacamos? Ya tengo. Enemigos marcados. ¿Tú mandas, jefe? Hey, todo despejado. Ahí está. Larguémonos de aquí. Bien, a la santera y al sueño no les hará gracia haberse quedado sin la Biblia. ¡Felicidades! Gracias a ustedes, el mundo de la santera se fue al carajo. Al parecer, el sueño está encabronado con ella por perder su Biblia. Lo considera un pecado mortal. La tiene cerrada y planea ejecutarla públicamente. Entonces, terminamos aquí. Negativo. Dañamos la credibilidad de la santera, pero imagina la cara del sueño si le echamos a perder su espectáculo público. ¿Quieres que salvemos a la santera? Quiero que ustedes salven a la santera. Cambio y fuera. ¡Alto! Tenemos que reagruparnos. El sueño perdió la fe en la santera y piensa ejecutarla. Tenemos que llegar antes para ofrecerle otra salida. ¿Quién es que estás donde? Por aquí, mira. Ven. Saludos, hermanos. No, huevón. Buen día, compadre. Esto está lleno de lucecitas e interruptores. Ya estoy, vámonos. Rebeldes harán... Ok, divisado el objetivo. Ahí está. Recibido. Tenemos el objetivo marcado. Entendido. Ya voy. Enemigo avistado. Listos para disparar. Disparen a esos imbéciles. Pueden respirar tranquilos. Ey, estoy viendo un arma fija. Veo un enemigo. Enemigo avistado. Mantengan la posición. Entendido. Con todo lo que nos costó encerrarla y ahora tenemos que rescatarla. Así se habla. ¡Suéltenme, herejes inmundos! O haré que la ira divina de la Santa Muerte caiga sobre ustedes. Los ríos se teñirán de rojo con su sangre y la de sus familias. Eso es grosero, señora. ¿Qué me va a hacer?
Tenemos que reagruparnos. Porque eres una jodida mentirosa y en vez de venerar a la Santa Muerte has intentado usarla. Parece que ahora la Santa Muerte está de nuestra parte, perra. No. Dios y la Santa Muerte están probando mi fe. Me prueban como el fuego que purifica al oro. Santísima Muerte, cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. La Santísima Muerte es mi roca, mi fortaleza, mi salvación. Envuélveme con tus alas, protégeme de la tormenta. Que tu ira caiga sobre mis enemigos. Hemos visto tu ira, Santera, y sinceramente, no nos impresionó. No he hecho nada malo. La Santa Muerte es mi luz y mi camino. Adorarla no va contra la ley. No, pero reclutar gente para una puta organización criminal sí lo es. Solo Dios y la Santísima Muerte pueden juzgarme. Puede que en tu próxima vida, pero no en esta. ¿Quieres ganarte la absolución? Dinos, ¿qué sabes del sueño? No soy un Judas. No te equivoques, nunca traicionaré al sueño. Sabes, a las personas como tú no las tratan muy bien en prisión. Los presos hacen de su vida un infierno. Con fe sobreviviré en el infierno. Estoy deseando poner a prueba esa fe. Porque nunca has visto mi infierno. Volví, Bowman. ¿Se sabe cómo se lo tomaron los sicarios? Con muchos lloriqueos e insultos. Según las conversaciones captadas por la ISA, la moral del cártel está más baja que nunca. Sigan atacándolos. Cambio y fuera. No tengo ni un boliviano, pues. Vaya, la Santera es el alma de la fiesta. Me la voy a llevar conmigo la próxima vez que vaya a beber. Mientras no salgas por aquí, sus seguidores se sienten traicionados y están con ganas de venganza. Bien. Dudo que su culto se recupere de esta. Ramón Feliz, bloguero, con estudios y periodista digital. Lo único que quería era contar la verdad. Pero ¿qué verdad? ¿La suya? Feliz creía que solo existía una verdad, pero la verdad, así como la historia, la escriben los vencedores. Su blog me calumniaba día tras día, y por supuesto algo había que hacer, así que contraté hackers informáticos para rastrearlo, y le ofrecí un trabajo. Le expliqué que contar mi verdad era mucho más apropiado. Mi verdad lo mantuvo vivo. Lo único que quería Ramón Feliz era contar la verdad. Ahora no es capaz de afrontar tanta verdad.